¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Es un videito que les debía porque realmente esas botas las compré hace un tiempo ya para hacer rutas ya un poquito más en caminos destapados, y son rutas que me gustan realmente. Les quería hacer un video para mostrarle las botas a detalle, pero bueno, realmente no se había dado la oportunidad hasta ahora. Bueno, básicamente aquí están las botas, estas son las muñecas, ¿ok? Realmente me encanta el diseño que tienen. Fíjense que tiene el logo nuevo de O'Neill. Es una bota totalmente rígida, ¿ok? Porque es una bota para enduro. Este tipo de botas se diferencian las de enduro con las de motocross, porque por lo general las de enduro tienen en la punta les ponen hierro, ¿ok? Y son un poco más rígidas que las de motocross, porque bueno, por supuesto saben que el deporte del enduro como tal, ya tú te, o sea, se meten como a montañas donde hay piedras, donde hay palos, ¿ok? Entonces, por supuesto, necesitas un poco más de protección. Fíjense el diseño que tiene por este lado. Toda esta parte es como para que no te queme si la moto, por supuesto, está caliente y todo eso, ¿ok? Y para que tengas también un poco más de grip con la moto, o sea, que se te agarres un poco más de la moto, ¿ok? Fíjense la costura, tiene costura. Trae su costura toda la bota completa, tiene hierro en la punta, tiene su símbolo O'Neill ahí en la punta, no sé si logran verlo ahí. Igual, por supuesto, ese material de adelante, que es como un plástico, o sea, fíjense, no lo puedo ni siquiera hundir, ¿ok? Porque es un material bastante resistente, es una bota totalmente rígida. Les digo de antemano, es incluso un poco incómoda para caminar, porque ella no dobla, ¿ok? O sea, ella totalmente siempre está rígida. Fíjense los broches aquí que trae. Los broches es fácil de poner. No sé si se logra ver ahí. El broche realmente va de esta manera. Él entra, o sea, estos pincitos que están ahí entran ahí y jalas el broche. ¿Ok? Una vez que lo jalas, ya ahí ella cierra. Por supuesto, lo vas a ir adaptando o sea, a tu pierna y al tobillo. ¿Ok? Tiene sus cuatro broches. Bueno, fíjense esta protección que tiene aquí. Esto es como para que proteger el mismo broche de que no, con alguna piedra o con alguna rama, algún palo, no se vaya a dañar el broche, ¿okay? De la bota. Bueno, pero realmente el diseño me encanta. Otra cosa que tiene súper curiosa, que este tipo de botas, podría decirse que el 99% de estas botas lo traen. Es esta tela impermeable, ¿okay? La traen más o menos. Miren lo alta que es, hasta donde está. Esto es para que si tú te metes en una parte donde hay barro, lodo o agua, no se te meta el agua dentro de la bota. Por supuesto, si ya pasa de ahí, sí se te va a meter todo el agua. Bueno, aquí para cerrarla tiene el velcro, ¿okay? Tenemos velcro ahí, tiene este detallito O'Neill también. Miren por detrás, tiene su nombre O'Neill, el nombre de la bota, son unos O'Neill Rider, O'Neill MX Rider. Igual aquí lo trae adelante también, fíjense ahí. Y fíjense por debajo, dice O'Neill también. De igual manera, yo les voy a estar dejando a esto, que yo pensé que era como un respirador, ¿ok?
Pero no, ok, por ahí no respira nada, no entra agua de nada. Bueno, yo les voy a estar dejando las especificaciones de la bota, ok, para que ustedes tengan la información de realmente de los materiales y todo el tema de la bota un poco más específico, ok. Díganme también por ahí en los comentarios qué tal, qué les parece y bueno, si alguno de ustedes ha utilizado este tipo de botas. Bueno, muchachos, nada, por ahí vieron las botas. Realmente yo en otro video les voy a mostrar las botas de calle que yo tengo. Okay, voy a hacer otro video específicamente mostrándole aquellas botas. Sí quería mostrarles, ok, estas botas que fueron las últimas que compré. Realmente no he podido utilizarlas porque no he hecho ninguna ruta escabrosa, o sea, a sitios destapados ni nada. Pero próximamente se viene. Esta semana sí he estado bastante inactivo con el canal. Y bueno, por cuestiones, como les digo, de trabajo y de tiempo, no les había podido hacer video. De igual manera, estamos siempre pendientes por ahí. Síganme apoyando, déjenme por ahí sus comentarios, siempre los estoy leyendo y estoy pendiente de responderles. Suscríbanse al canal si no se han suscrito y déjenme una manito arriba. Nos vemos en una próxima ocasión, se me cuidan un montón, bye bye. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted.